Yeah, muy buenos días uh, con todos. Uh, les saludo a Patrick Kench la cámara peruano-alemana. Es un gusto tenerlos uh, acá con nosotros en nuestra mesa virtual en el evento sobre el proyecto Smart H2O Energy, o, o sea, inteligente aprovechamiento de agua y energía. Um, ese proyecto uh, se realiza, um, eh, entre otros, eh, con eh, el Instituto de Mineral Resource Engineering, o sea, Ingeniería de los Recursos Minerales de la RWTH Aachen, que es una de las universidades más destacadas en temas de ingeniería de Alemania. Está también eh, la. Tecno, la universidad tecnológica de Múnich um, en el proyecto y, y varios uh, uh, socios que ya nuestros uh, um, representantes les van a, a mencionar un poco es la idea um, cómo aprovechar potencial hidroeléctrico hidroeléctrico uh, 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 existente por ejemplo en las minas peruanas uh, uh, Mencionando de paso que lo que se puede hacer en minas creo que también puede ser uh, interesante para el sector um, agro, uh, en canales de riego, pero hoy día nos dedicamos al um, potencial hidroeléctrico dentro de las minas um, peruanas. Con nosotros uh, están el día de hoy um, Yannick Feldman. Um, y Percy Linares López, uh, ambos son investigadores del, del Instituto de Mineral Resource Engineering de la RWTH uh, um, de, de Aachen y nos van a presentar su proyecto y están luego disponible para uh, una ronda de preguntas. La idea es que haya bastante intercambio por favor, um, pueden poner las preguntas en el chat, así no se pierden eh, y no se olvidan de las preguntas. Y luego ya en la ronda de preguntas eh, leo las preguntas, quizás algunas las puedo um, uh, unir. Y um, ya, yeah, yo creo que con eso ya podemos empezar. Uh, seguro que algunos todavía se van a conectar durante la presentación. Um, eh, y Veo que todos ya están con los micrófonos apagados. Eso está perfecto. Ya después de un año de pandemia, todos ya sabemos cómo son las reglas para ese tipo de, de eventos. Y me da mucho gusto dar la palabra a Percy Linares del Instituto de Mineral Resource Engineering de la RBTH de Aachen. Percy, okay. the stage is yours. Muchas gracias, Jan. Voy a pasar a, a presentar el proyecto. Lo que se puede ver. Perfectamente okay. se puede ver. Perfecto. Eh, bueno, buenas tardes, a, bueno, buenos días allá en Perú a todos los presentes. Eh, vamos a dar inicio a la presentación del proyecto Smart H2O Energy. Mi nombre es Percy Linares y actualmente trabajo como apoyo estudiantil en este proyecto en la Universidad de ajan eh, Con nosotros están también los ingenieros de esa universidad, el ingeniero Yannick Feldman, eh, Gageit, eh, Blauemel y también los ingenieros del de, ingeniero moritz eh, Roth de la Universidad Tecnológica de Múnich y otros eh, partners de nuestro equipo. Eh, especial, que mandar un especial agradecimiento al equipo de la Cámara de Comercio e Industria Peruana Alemana, a Jan Hensche y a, a Jan Reimers por esta oportunidad de presentar este proyecto de investigación. Bueno, la agenda de hoy, hemos dividido este proyecto en esta presentación en cuatro partes. Primero haré una breve... Presentación, introducción a lo que en sí consiste el proyecto Smart H2O Energy. En el segundo punto, entraré eh, un poco a detalle sobre los paquetes de trabajo que se han definido para este proyecto de investigación, los escenarios y los avances de los sismos. Eh, luego, hablaré un poco sobre las publicaciones que se han hecho a partir de este proyecto de investigación y de las posibles eh, ventajas que conlleva una participación con nuestro equipo. Y luego, daremos paso a la rueda de preguntas. Bueno, eh, en sí, bueno, tradicionalmente el sector minero en Perú ha dependido mucho de los, de los combustibles fósiles como el gas natural y el petróleo para satisfacer siempre las grandes demandas de, de energía eh, que se utilizan para la extracción de minerales y procesamiento de materias primas. En sí, la energía hidráulica siempre ha tenido este, una participación importante en, el mix, en lo que es el mix energético en el Perú. Eh, sin embargo, este, en los últimos años también el gas es uno de los grandes partícipes en este mix. Eh, lo que se busca en este proyecto es impulsar nuevamente eh, la energía hidráulica y lo que se busca es, en sí es eh, primero desarrollar conceptos que permitan a las operaciones de extracción de materias primas peruanas aprovechar el potencial... El, aquel potencial hidroeléctrico que en, el moment, en este momento se encuentra escondido eh, en las operaciones que actualmente se realizan. El objetivo es investigar eh, este potencial, eh, tanto tecnológico como económico, sin dejar, por supuesto, de lado el factor social, y también evaluar la aplicabilidad de estos conceptos eh, en las operaciones existentes. Um, aunque en sí la, la bueno, en el futuro hablar un poco de esto en, en, la, en parte de la presentación pero en sí lo que se busca es en el, en este, realizar este, esta validación de datos y esta simulación eh, con ayuda de una empresa minera en el Perú sin embargo parte del proyecto también está enfocado en la extracción eh, en la abstracción de estos conceptos para que estos luego puedan ser transferidos a otras regiones y otras empresas en el Perú. Es decir, que no son 100% eh, que dirigidas a, a, una, a una unidad de negocio, a una, a una unidad de, 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 de minería, sino que se busca en sí este, que de un, si, si, se, si se obtienen resultados positivos de esta investigación, poder transferirlos a otras y así mejorar la imagen del sector minero en temas de energías renovables. El proyecto en sí inició el 7 eh, en, junio, en julio del 2019 y, y se plantea que se finalice en mediados de año 2022 y este es un punto muy importante, el financiamiento del proyecto es 100% eh, realizado por, por el Instituto de Educación e Investigación Alemán, el cual, el cual ha destinado una suma de 891 mil euros para este proyecto, por lo que eh, en un futuro, cualquier participación, contribución eh, que se pueda tener con un partner del proyecto, o lo que sea, por ejemplo, en un futuro pasajes o, o gastos que se tengan que realizar, sensores, etcétera, todo este, es financiado por el proyecto mismo. Bueno, un poco hablar sobre los miembros del proyecto. en eh, Sí, como, como mencionó ya el señor Jan Henche, eh, tenemos a la Universidad de Aachen, el Instituto de Recursos Mineros, eh, en sí, este, este instituto actualmente eh, trabaja en cinco proyectos a lo largo de la Unión Europea, do, dos, los cuales dos de ellos también están eh, financiados por el gobierno alemán y también en proyectos a nivel internacional como este. Como es este. Entre las competencias principales de este proyectos se encuentran eh, la planación y simulación de, de, las, de, las uni de, de una unidad minera, eh, la integración de energías renovables para este sector de extracción de minerales y el desarrollo de, de herramientas y conceptos para poder este, evaluar futuros potenciales en este sector. También tenemos a la Universidad Tecnológica de Múnich, la cual en sí se enfoca en lo que es el tema de energía hidráulica. Por ejemplo, en, esto, en, esto, en esta universidad, en este instituto, eh, se trabaja especialmente en la construcción y optimización de turbinas hidráulicas. Eh, y también se evalúa la interacción que tienen estas con su medio ambiente y con el ecosistema. Eh, por ejemplo, un caso es este: que en este instituto se ha desarrollado una turbina que eh, la queremos utilizar en este proyecto, la cual es muy interesante para nosotros. El cual es una turbina hidráulica en que puede funcionar con, eh, con bajos volúmenes de agua, con bajo caudal y con eh, eh, fluidos que tengan un alto contenido de sólidos, que puede ser, por ejemplo, el tema de relaves mineros. Luego también tenemos a la empresa consultora Teja Energy, en el cual se especializa en energías renovables y en, en, en microredes, la cual funciona como un consultor para nosotros. Y por supuesto, el, mini, el Ministerio de Educación e Investigación Alemán, el cual, este, este proyecto está en, bajo el, el marco de Client 2, que, que es donde el, el Ministerio Alemán promueve pro, proyectos a nivel internacional eh, en países en de desarrollo en temas de cambio climático, eh, energía renovable, medio ambiente. Bueno, también agradecer a los colaboradores del proyecto, a la Universidad eh, eh, Pontificia Universidad Católica, que también trabaja con nosotros. Eh, también Ergon Power es una empresa en el Perú que también este, nos apoya en el proyecto. Y por supuesto a la Cámara de Comercio Peruano-Alemana. Bueno. Primero pasaré a hablar un poco sobre los eh, paquetes de trabajo que se han venido trabajando. En sí, el proyecto trata a buscar en qué forma pueden implementarse soluciones novedosas para aprovechamiento del potencial hidráulico en las operaciones mineras. Para esto, en el primer paquete de trabajo, eh, en la parte de recolección de datos y definición de escenarios, se ha hecho un análisis de las condiciones que son relevantes para nosotros eh, en llevar a cabo el proyecto en el Perú lo cual tiene que ver, por ejemplo, la capacidad que tienen las unidades mineras en la extracción de materias primas, la topografía de la zona, las masas de agua colindantes a las unidades mineras, precipitaciones anuales, demografía y factores socioeconómicos. Esta parte, este working package ya este, se dio por concluido y se han eh, planteado siete escenarios, los cuales mencionaré a continuación. Eh, bueno, también tenemos el paquete de trabajo número dos, en el que se trata de analizar y clasificar en función de su aplicabilidad en, en las operaciones existentes estos, estos escenarios que ya se plantearon anteriormente. Y luego, en el paquete de trabajo número 3, se busca investigar de qué forma pueden ser integradas estas nuevas soluciones eh, a, las, a, la, a, la, a las unidades eh, pertinentes, sin descuidar la parte, de desatender la parte del procesamiento del mineral. Eh, luego también tenemos el paquete de trabajo número 4, el cual, esta es el, eh, la parte que se enfoca más en la parte de los temas hidráulicos, en el desarrollo, en el diseño de la turbina, que sería especialmente eh, habilitada para estos escenarios. Y luego, por ejemplo, luego también tenemos el paquete de trabajo número 5, en el que, que se evalúa el ciclo de vida de la turbina y la integración a la red. En este punto, por ejemplo, vemos eh, evaluamos cómo afectaría fluctuaciones... Eh, en la, en la red a, a, la, a, la, a la turbina, en todo lo que tiene que ver con la estabilidad de la red, eh, por ejemplo, cómo eh, se desarrollaría el sistema si hubiera fluctuaciones repentinas de carga o un aumento de presión en las tuberías. Luego también en la parte 6 eh, se hace un, la validación y la simulación de los, de los escenarios eh, pertinentes y en el paquete número 8 de trabajo se busca se abstraer busca estos conceptos para que luego puedan ser utilizados. En otras, eh, en otras empresas mineras. Por supuesto, durante todos este, estos paquetes de trabajo este, se presta bastante atención en lo que es la parte de sustentabilidad eh, y el potencial del proyecto, lo cual es la parte del, de nuestro pa paquete de trabajo número 7. Bueno, eh, un poco hablar sobre los escenarios eh, que se han planteado. En sí, lo que primero se ha hecho es analizar, hacer como un balance de agua de todas las operaciones mineras de, eh, de todas las, eh, las eh, el, eh, el recurso hídrico que pudiera haber alrededor de la operación minera y realizar escenarios en donde pudieran extraerse eh, un, un posible potencial hidráulico eh, en sí algunos escenarios puede que a, a primera vista pueden resultar no tan atractivos para algunas operaciones mineras pero muchas de esas también eh, dependen mucho de su factor geográfico eh, Pasaré primero mencionando los escenarios que se han planteado y luego entraré un poco a detalle eh, a cada uno de estos. También cabe mencionar que para estos escenarios que se han evaluado en este proyecto de investigación, eh, se han estado evaluando hasta ahora con, con reportes técnicos que se tienen de, de empresas mineras y es como, como decirlo, como una unidad típica eh, de unidad minera en el Perú. Todavía no se han realizado estudios en, en Perú en sí, por lo que en esta parte de proyectos nos encontramos en la búsqueda de un partner de... De, de una unidad minera, una empresa minera que, que quiera este, investigar estos posibles escenarios en, en, su, en, su, en su empresa. Bueno, tenemos primero el, el escenario número uno, cual que, el cual tiene que ver con fuentes de agua natural colindantes a las operaciones. Eh, en el segundo, todo lo que tiene que ver con la parte de, de agua que se utiliza y la recirculación. En la parte número tres, eh, el es agua subterránea. En el escenario número cuatro, el agua utilizada en el procesamiento de mineral. En el escenario número 5, lo que tiene que ver con, con relaves. Eh, en el escenario número 6, el, el, el potencial que podría haber detrás de los pasos de electrificación. Y luego, en el número 7, el transporte hidráulico en, en minas subterráneas. Eh, en, en los siguientes momentos, voy a pasar a describir algunos escenarios para que se tenga una idea más clara de lo que se quiere investigar. Bueno, en el primer escenario, que es el tema de potencial hidroeléctrico. De fuentes de, arca, de fuentes de agua colindantes a las operaciones mineras, si bien es cierto, no es que sea un escenario innovador, pero en sí el, lo primero que se busca es buscar todos los, eh, los puntos donde pudiera haber una, un potencial hidráulico y luego empezar a evaluarlo según su, qué tan aplicable sea y, su, y qué tan novedoso también. Eh, bueno, o sea, en, este, en este escenario se han recopilado ya 120 mineras este, en, en Perú han estado recopilando todos los este, ríos y cuencas, y se han identificado 50 eh, unidades mineras en donde pudiera haber un potencial hidráulico de, eh, de fuentes de agua cercanas. Luego también tenemos en el tercer escenario, por ejemplo, todo lo que es eh, aguas subterráneas. Si bien es cierto, este escenario en, en, en Perú, normalmente las unidades mineras tienen, algunas, algunas operaciones mineras, la mayoría tienen eh, poco, poca agua. Es un, es un bien muy escaso, pero en algunas eh, unidades, unidades mineras pueden tener eh, agua subterránea, por lo cual este escenario dependería mucho de eh, los factores geográficos que se tienen. El cuarto escenario es un cuarto escenario también eh, bastante interesante para nosotros. En este eh, se busca buscar el potencial hidráulico que se tienen en la parte de procesamientos de mineral, en, en procesos en que usen mucha agua. Eh, lo que puede ser el tema de despesamiento de relaves, por ejemplo, o flotación. Y si es cierto, son sistemas complejos y, y poco flexibles, lo, pero lo que se busca es en, en todos los sistemas de interconexión de, 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 de agua, en esos procesos buscar si se puede obtener un potencial hidráulico eh, dentro de esta operación. O sea, se ha hecho, por ejemplo, un estudio eh, con un modelo de una operación que, que en el que se tratan 50 toneladas diarias de material, y, por ejemplo, se ha obtenido una potencia de 190 kW. Luego también tenemos un quinto escenario que también es para nosotros bastante eh, importante: el cual es el tema de relaves. Eh, se han identificado 25 mineras en Perú donde hay una caída de agua mayor a 50 metros. Eh, también, eh, como mencioné anteriormente, la Universidad Tecnológica de Múnich actualmente está desarrollando eh, lo que es una turbina. Eh, especialmente para estos escenarios en donde se tenga un flujo de agua relativamente bajo y el fluido tenga una alta cantidad de contenidos sólidos. Eh, lo cual esta turbina resulta ser bastante atractiva eh, poder aplicarla en este concepto. Esta turbina ha sido ya desarrollada por la universidad, sin embargo todavía no ha sido, eh, por, y ha sido patentada también, pero no ha sido todavía aplicada a la industria, por lo cual se buscaría eh, encontrar un, un nicho, por así decirlo, de esta turbina en que puede ser utilizado en este sector minero. Luego también tenemos el sexto escenario en lo que tiene que ver con, con, con la parte de la exhibición en pilas o paso de la exhibición. Se han, se han identificado también 20 unidades mineras aquí en el, en el Perú, eh, de los cuales también estamos realizando investigaciones sobre eh, el potencial hidráulico que hay en este escenario. Eh, como mencioné también anteriormente, en el paquete de trabajo número 2 se busca evaluar la, aplica, la aplicabilidad de estos conceptos. Para este escenario, eh, se, lo que se busca es realizar las simulaciones pertinentes eh, utilizando varios sistemas, por ejemplo Goldsmith, y en eh, sí ver qué, tan, qué tanto eh, potencial hidráulico podría haber las operaciones. Eh, hasta ahora. Eh, cabe mencionar que en los, en los escenarios que hemos evaluado se ha visto un potencial entre, entre 1 y 5 megawatts, que es lo que se buscaría en ese proyecto poder implementarlo. Eh, y bueno, en, ese concept, en este eh, paquete de trabajo también está previsto la parte de generación de datos y la validación de la misma. Y ya se están desarrollando con este paquete de trabajo ya cinco escenarios de los que ya hemos tenido este una posible. Eh, por pues, así decirlo, eh, el ver cuál, qué, qué, qué cantidad de, de potencia hidráulico podría haber en estas. Luego, un paquete de trabajo número 5, el cual tiene que ver con el análisis de ciclo de vida y la evaluación de impactos socioeconómicos. Eh, se ha hecho un, un, un estudio en el que se han analizado tres casos. Por ejemplo, en el primer caso, que es, eh, sería la instalación de una pequeña planta hidroeléctrica dentro de las operaciones mineras. Esta es, esta es para los escenarios... Eh, a partir de, del 2 al, al, al 7, en la que el potencial hidráulico se encuentre directamente en, en, la, en, la, en, la, pan, en la planta de beneficio. Y, también, y se hace todo lo que tiene que ver con el, los impactos de socioeconómicos eh, bajo este escenario. Y, por ejemplo, en el escenario número 1, que tiene que ver con, con las masas de agua que estén colindantes a la unidad minera, se, se, ha, se, ha evaluado, se evalúa el caso en que la planta hidroeléctrica esté. Bueno, lo colindante a la mina y se ha habilitado a través de, de una, una infraestructura hacia la, la unidad minera. Eh, cabe mencionar que el tema de, entre, del, de que el potencial hidroeléctrico de, la, de las unidades mineras, si son implementadas dentro de las operaciones mineras, en sí, eh, lo que se busca es no tener mucha, no afectar mucho la naturaleza. Por ejemplo, cuando se hacen proyectos hidroeléctricos de, de mayor calibre, muchas veces se. Eh, afecta mucho a lo que tiene que ver la parte del ecosistema. Eh, y si bien es cierto lo que se busca acá en, estas, eh, en, el, en el caso 2, en el que la pequeña planta hidroeléctrica sería instalada a las cercanías de la mina, lo que se buscaría es no, eh, no, no afectar de gran manera el, el, el medio ambiente. Y bueno, en el paquete número 5, como mencioné, lo que se busca es ver en qué forma puede ser la turbina integrada a la red eléctrica. Para eso ya hemos mapeado de las eh, empresas mineras que resultan más atractivas para el proyecto, eh, todo lo que tiene que ver con el sistema eh, del CEIN, con el sistema integrado. Y bueno, lo que se busca es eh, analizar primeramente eh, de qué forma están abastecidas eh, con electricidad estas unidades mineras y cómo podría ser implementada este, esta turbina. También se ven todo el tema de, de transformadores y varios elementos, y se hacen simulaciones correspondientes también para analizar, por ejemplo, qué pasaría si en algún momento la red está muy sobrecargada y no se pueden obtener este energía de la, de la turbina, o por ejemplo, si esta turbina trabaja con los relaves y en un momento dado eh, la la producción de la unidad minera baja, cómo esto afectaría la potencia de la turbina y cómo esto afecta la sostenibilidad de la red en la operación minera. Todos estos conceptos se evalúan en el paquete de trabajo número 5 y se están desarrollando eh, simulaciones con el programa Panda Power. Y bueno, en el paquete número 7 en el que evaluamos la sustentabilidad del proyecto en sí lo que nos enfocamos son tres factores primero en el social license to operate el cual se busca una estrecha relación con las comunidades y con los stakeholders y especialmente la aceptación por parte de las comunidades aledañas si bien es cierto el proyecto el impacto que tendría este por ejemplo donde sería implementada instalada esta turbina eléctrica no sería directamente uh, cercana a una comunidad sino en el, en el caso de, de los escenarios 2 a 7 dentro de las operaciones mineras y si fuera en el escenario número 1, bueno, también una unidad colindante, lo cual se busca siempre este, igual aceptación de la parte de la comunidad y también evaluar el escenario. Por ejemplo, en este caso en que la red se encuentre eh, muy saturada y la energía que, que podría provenir de la turbina no sea necesaria en ese momento, si, esta, un, si existiera una, una, una comunidad eh, cercana a la unidad minera podría ser abastecida esta en caso de que la energía no sea necesaria en, el, en la unidad minera. O también podría ser el caso de, de que esta energía sea almacenada para luego poder ser transferida. Y bueno, hablando un poco sobre las, eh, con las publicaciones que se han hecho ya acerca del proyecto, este proyecto ya ha sido presentado en, en varias eh, conferencias a nivel internacional en Canadá, en Santiago de Chile y en Alemania. Y también ha tenido algunas menciones en revistas mineras de renombre, por ejemplo en Global Mining Review y en Tecnología Minera. Todas estas pueden también encontrarse en la red. Y bueno, quiero hablar un poco sobre los hitos futuros de lo que, de lo que se espera en este proyecto. Como mencioné, ahorita eh, nos encontramos en búsqueda de un partner minero eh, con el cual podremos eh, eh, intercambiar información para poder... Eh, acceder a estos datos, por ejemplo, de temas de, o sea, de relaves o consumo hidráulico o consumo energético, para poder realizar las simulaciones pertinentes y poder verificar los resultados. Eh, si bien es cierto, el, lo que se tenía planeado cuando se inició el proyecto fue antes de la pandemia del COVID-19, se tenía pensado ir a Perú. Y bueno, ese es un tema que todavía se está observando. Eh, la idea sería ir a Perú. Eh, pero bueno, la idea sería ir a Perú a finales de año, o inicios del año 2022. Pero todo esto depende mucho de cómo, de cómo vaya desarrollándose la situación del COVID en Perú y también en Alemania. Y también tenemos que ponernos en el escenario de qué pasaría si un, un viaje a Perú no fuera posible. Porque el viaje en Perú lo que se quiere es, eh, bueno, tener conver eh, conversiones con, con los stakeholders de la unidad minera e ir a, a hacer una visita técnica para bueno, poder evaluar el potencial de, de la unidad minera y implementar o, o, o colocar los sensores que sean pertinentes y realizar las investigaciones que se necesiten. Pero, ¿qué pasaría si no se pudiera analizar este tema en eh, el viaje? Entonces, lo que se necesita es una estrecha relación entre, entre los colaboradores para que exista un, un flujo de información. Eh, Importante para poder nosotros acceder a la data que, que necesitamos para hacer las simulaciones, las validaciones y a sacar las conclusiones de, la, de las soluciones que pudieran implementarse en la empresa. Eh, bueno, ese es el, el caso de qué pasaría si no pudiéramos realizar a, ir a Perú. Y bueno, en sí quiero hablar un poco sobre las posibilidades y los beneficios de una colaboración en conjunto. Eh, lo que se busca, por ejemplo, con partners que, ya ten, eh, que se han encontrado como la Universidad Católica, ese intercambio de know-how entre los miembros del proyecto. También es, por, son bienvenidos los partners que tengan que ver con, con consultorías de energía, eh, con instalaciones, con permisos eh, a la, al Estado. Eh, todos ellos también son bienvenidos porque lo que se quiere es este el intercambio de know-how entre los miembros del proyecto. Y en casos, por ejemplo, como, como universidad, la posibilidad de investigaciones y publicaciones. Eh, en el futuro, eh, que tengan que ver, que estén con, el, con este proyecto o con futuros. Y los, en, en cuanto a los beneficios que se esperan para, para la operación minera, al final del proyecto lo que se busca es realizar un informe de el, todo lo que tiene que ver con el estudio que se realizó y so, en lo que se han evaluado todos los dos escenarios y se de, determinará... Eh, pues en forma de qué tan factible es tecnológicamente, qué tan rentable sería, eh, cuáles son las, las, las la infraestructuras la infraestructura que, infraestructura que se vería afectada por la instalación de una turbina, todo esto estaría planteado en este informe, lo cual este, al final la unidad minera eh, podrá decidir o no en el futuro si llevar a cabo o no la instalación de una turbina y aplicar las soluciones que se han planteado. Y bueno, que, como mencioné, lo que se busca es que una vez desarrollado el proyecto, también extraer todas estas soluciones para que estas puedan ser implementadas también este a, a, a otras unidades mineras. Si bien es cierto, el, el, el potencial que se, que se prevé está entre 1 y 5 megawatts, lo cual no es que en sí vaya a... Pues, Va a cubrir to una, gran, una cantidad importante del consumo energético de la unidad minera. Pero lo que se busca es pues, eh, que la empresa en sí pueda descubrir nuevas oportunidades eh, de dónde podría encontrar energía y en sí reducir los costos en, en, en temas del de consumo energético y también mejorar la imagen de lo que tiene que ver con energías renovables. Eh, y, y bueno, este tema es, todavía estamos, eh, como se dice, en, en el tema de investigación y por, y, por ejemplo, temas de rentabilidad y temas de permisos con el Perú, todo eso todavía no se está evaluando ahorita en el proyecto. En sí, lo que estamos enfocando ahorita es en la parte de, de la factibilidad y, y en qué tanto podrían implementarse estos en el proyecto. También, en sí, todos los, los socios que, que participen y todos los colaboradores se benefician de la publicidad positiva. Eh, que conllevaría las publicaciones científicas de, de este proyecto eh, y publicaciones web y en futuras conferencias en el, en el rubro minero. Y bueno, este, les quiero agradecer a todos por mucha, mucho por su atención y estamos muy contentos de responder cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con, sobre el tema. Muchas gracias. Yeah, muchas gracias, uh, Percy Linares, uh, por uh, presentar el interesante uh, uh, proyecto. Um, por favor, las preguntas las pueden poner um, eh, en el chat. Um, o bueno, no, so no somos tantos. Si uno uh, quiere uh, preguntar uh, uh, con el micrófono, también podría ser. Ya tengo un comentario y, y dos preguntas acá en el chat. El primer comentario de. De Edwin Cruzalegui, si mal no recuerdo, de, um, de BASF. Uh, han, justo han tenido ya una pregunta de una miner minera en ese sentido. Les voy a poner en contacto ambos para que puedan uh, conversarlo, porque claro. eso me parece um, interesante. Y de ahí um, la primera pregunta um, viene de Sebastián, uh, Sebastián León. Um, no sé si. Ahí tienen una opinión, creo que va un poco más en general en el tema allá? de energías en el, en el Perú. Um, y ahí, eh, acá, eh, la pregunta es, ¿la oferta de energía en Perú es principalmente a través de hidroeléctricas o termoeléctricas? ¿Considera necesario que se impulse más generadores de ciclo combinado? ¿Por uh, allá, por... Y... Um, eso sería la primera pregunta y la segunda, ¿qué escenarios y posibilidades hay de generar energía geotérmica? Si también han considerado geotérmica eh, en sus, eh, en, en, el, eh, eh, en en general, en el tema de las eh, renovables o cómo, como ven. Va un poco más allá de su proyecto, pero eh, lo, lo estamos usando como para calentar las la ronda de preguntas. Um, ya, yeah, sí, claro. Eh, creo que podría pasar a responder esta pregunta y luego podríamos traducirla para que el ingeniero Yannick pudiera eh, dar sus opiniones del o, tema. O de, o de una vez eh, eh, se lo traduzco a, sí. bueno, eh, eh, para los... Eh, ya, yeah, eh, eh, entonces en, en alemán se haría... Eh, Die, das, Angebot, das Energieangebot in Peru ist überwiegend über Wasserkraft und äh, thermische Kraftwerke. Ähm, äh, sehen Sie es als sinnvoll an, noch mehr äh, äh, Gas- und Dampfturbinenkraftwerke äh, aufzusetzen in Peru? Und zum Zweiten, äh, wie sehen Sie das Potenzial, da auch geothermische Energie einzubinden? Das geht über das Projekt raus. Es ist äh, äh, einfach nur die Frage, ob Sie da eine Meinung dazu haben. Es ist eher die Aufwärmung jetzt hier für, das, äh, für die Fragerunde. Ja. Um, ich antworte mal auf Englisch, oder? Okay. Ja, um, yeah, I think uh, most of the mining industry uh, wants to go green and to renewable energies. So I think um, building more thermoelectric yeah, okay. plants or cycle generators it's not the yeah. right way um, i think most of the industry is looking into renewable energies and, and uh, new solutions um, and in our project we didn't look into uh, geothermal energy or other renewable energies um, but uh, one of our uh, partners uh, thomas Hillig from th energy he is an expert for renewables and mining so maybe he can give a deeper Uh, deep dive into this uh, thematic. Yeah, um, Muchas gracias. Um, o sea, eh, resumiendo que eh, más sería, eh, según opinión de Yannick Feldman, eh, el camino hacia los renovables y que un socio del proyecto, el eh, señor Hilic, también está, que eh, es justo experto en el tema de energías uh, renovables en, eh, en, en minería. Um, no sé si el señor Hilic también quiere comentar um, uh, algo, ya que está con nosotros también en, en el evento. ¿Sí? ¿Se puede escuchar? Sí, perfectamente. Si gusta, también puede prender la cámara, no hay problema. Ok, vamos a ver. Solamente mi español no es tan bueno. Hice Erasmus uh, estudios en España hace 25 años. Um, Me parece mejor <laughs> and, Entonces, um, sorry, we actually look at uh, renewable energy integration um, of mining companies. This is uh, where our consulting started. Um, until I would say one or two years ago. Um, I think um, there were many articles about the topic, uh, and right now it is really changing. So uh, there are endless mining companies around the world who um, either build on-site uh, solar and wind power plants or who sign uh, long-term power purchase agreements. For example, Anglo American just announced that they will be very soon completely um, CO2 neutral in their operations in um, uh, in southern. America, just as one example. And um, there are many companies who want to go exactly the same way. Um, so I think also for Peru, we will see quite some um, solar and uh, wind in addition. And the strong uh, hydropower um, backbone actually offers quite some flexibility if you add grid connected uh, solar and wind. So I, I see here a chance and also price-wise, actually, i personally think it doesn't make sense to add uh, thermal um, power plants um, in these days. Um, from an investor's point of view, um, there is obviously the risk um, that you end up with stranded assets. and um, so that means um, that you invest today, but the lifetime of a thermal power plant is easily 30, 40, uh, 50 uh, years. Uh, so, the investment horizon, what will be, how will our power system actually look like in uh, 30, 40 years? Uh, this is a question um, where I, in general, would say um, that it's very difficult to finance thermal power plants uh, these days. I think the other part of the question was about uh, geothermal. I have to admit uh, that um, probably geothermal is the uh, kind of energy we. We have least experience with. So I cannot really comment too much on that. Ok, thank you very much. Um, so resumo bien corto, uh, también de parte de Thomas Hillig, um, él ve también más el camino hacia las renovables uh, ref haciendo referencia, por ejemplo, a Anglo American, ¿no? que anunció de ser uh, carbono neutral um, uh, uh, pronto. Um, y que ya uh, alrededor del globo ya eh, muchas, una gran, una gran cantidad de empresas está justo en el camino hacia um, las energías uh, renovables. Um, ya tenemos, tengo acá, ya, ya las preguntas están viniendo, siempre es un poco de eh, activar y ahí eh, ya vienen. Eh, acá, por ejemplo, tenemos una pregunta: si ya se han aliado con eh, empresas eh, que, de, que, que tienen equipos de, de generación hidroeléctrica, como por ejemplo Foid. Eh, bueno, la pregunta viene de Harald Kunz, que justo es de Foight, no de hidro, sino de turbo, pero. Uh, ahí la pregunta: ya ¿Están en, en contacto? ¿Quieren estar en contacto con esas empresas? Yeah. Eh, Podrías, eh, o oh, yo puedo también traducir la pregunta para que la responda el general Yannick. Eh, yeah. eh, Yannick. ¿De qué manera alguna relación algunas Beziehungen con los deutschen Unternehmen, die auch en Perú arbeiten? Und, uh, yeah, die también, also deutschen Unternehmen, que. The um, problem here is that um, basically in the project we focus on, on on this potentials in the mining industry, and we are not aware of any mining operation uh, worldwide which is using turbines within their operation to to win energy um, from their water systems. Um, and so uh, we didn't approach the german factories of, of turbines uh, so far um, but actually i think it's a good idea because they can, can give us great uh, yeah, insights uh, and maybe mm -hmm. new ideas and know-how Ok, muchas gracias. Um, es, eh, entonces, eh, a pesar de que, como comentan, todavía no han estado en contacto, creo que sí eh, sería de interés, así que eh, también les vamos a poner en, en, en contacto, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, con Freud. Eh, si hay más empresas presentes acá, con mucho gusto también hacemos el, el contacto. Um, Ahí tengo una pregunta de Jonathan Espinosa. Um, ¿Han realizado algunos escenarios o simulaciones de análisis respecto a las tarifas eléctricas que manejan actualmente las mineras? En comparación con nuestra propuesta de solución, ¿si ¿sí sería competitivo a nivel de costo uh, de por kilowatt hora? Um, ya, ya tienen esos, esos uh, cálculos. Um, uh, uh, Die Frage, ob auch, sage ich mal, das preisliche das schon, schon, das schon übersetzt. danke Okay, prima. Ja, <laughs> um, yeah, actually at this point of the project, um, we did not calculate any costs, um, so we have no, no financial figures right now. But uh, in, the, in the future of the project, we want to to calculate those figures. Um, we know right now that uh, the energy demand by the mines is way higher than the energy we can uh, offer with our solutions. Um, the energy of a mine is easily 50 80 or even more uh, megawatts and uh, the solutions we look into um, are quite small it's small hydropower um, it's one to five megawatts uh, maybe um, so it's more like a recovery of energy or, or uh, uh, yeah um, giving a part of the energy demand to the mine okay. yeah, mm -hmm. yeah. Uh... O, o sea eh, eh, como ya mencionan ¿no? o sea, a, a ese punto todavía no eh, tienen ese cálculo eh, eh, por ser un proyecto más de investigación del potencial eh, y yo creo que eso sí hay que recalcar eh, eh, que eh, eso no va a, a, a suministrar la energía para toda la mina ¿no? O sea es aprovechar algún potencial adicional ahí que está ahí escondido o casi a la vista, Um, para digamos uh, uh, una mejor, uh, mejor aprovechamiento del recurso hídrico y energético. Um, eso creo que es, es, es la, la idea del, de, del proyecto. obviamente, luego um, hay que calcular los costos, y eso uh, nos comentó uh, el señor feldman, que también lo van a hacer más adelante en el, en el proyecto. y depende también muchas veces del caso específico. Entonces, eh, buscamos eh, todavía eh, algunos mineros que eh, están interesados en eh, esta eh, calculación eh, eh, para ver cómo eh, eh, la, la solución que hemos eh, desarrollado, eh, qué son los costes de, eh, de, de esta solución. Depende mucho del, del caso específico. Yeah. Muchas gracias. Um, acá tengo la pregunta de Ulf Behrens, que eh, creo que acá se aleja un, un poco del tema minero. Uh, ¿Qué posibilidades hay para mini plantas eh, que convierten aguas residuales en aguas bebibles y energía eléctrica, especialmente para pueblos aledaños? Um, yeah, So far, we do not focus on those uh, mini plants um, because uh, what we know about the Peruvian mining industry is that they have a water deficit, so that they you need more water than they are uh, giving to the surroundings. Um, but we we consider the wastewater and um, uh, waters with or volume flows with solid contents like tailings um, streams. Uh, so um yeah, we. We look at lo look at wa wastewater,s and we think that we can use them. Um, our colleagues at TU Munich are simulating uh, unconventional turbines um, for for these scenarios, um, and we also consider giving giving energy to the local communities around for for um, social yeah, improvements and the social license to operate. Um, but we did not consider so far that we also provide drinking water. But that might be interesting to look into. Mm -hmm. Ya, yeah, muchas gracias. Um, ya, yeah, seguimos en, 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 en las uh, consultas, o acá más bien es pues, entre comentario, consulta, y ya justo lo hemos tocado ahora, que eh, eh, si las turbinas eh, están en, 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 en el flujo de, de, de relaves, um, eh, ahí obviamente hay porcentaje de sólidos, otra viscosidad eh, 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 cinemática, eh, eh, que, que, que en, en agua pura, ¿no? O sea, eh, quizás pueden eh, explicar un poco cómo están teniendo en cuenta ese tema de que eh, agua con sólidos eh, hay que utilizar diferentes tecnologías o eh, eh, que lo, si lo tienen en cuenta, que obviamente eh, las, las, las aguas no todas son aguas limpias ¿no? que se usan. Es ist ein bisschen que ya Janik äh, Feldmann gerade ja? erklärt hat. Also äh, vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Äh, Sie haben es gerade schon angerissen, äh, dass die das ja dann, ja, wenn wir eben nicht mit, mit mit reinem Wasser arbeiten, dass dann Feststoffe mit drin sind und wie das berücksichtigt ist, ähm, wurde schon angerissen, aber vielleicht noch mal ein bisschen stärker darauf eingehen. Uh, yes, <laughs> actually um, that's a very, very interesting question and it's a a yeah, huge challenge let's say in our project um, because so far we were not able to travel to peru and for those considerations of slurries and tailings fluids um, and the flow behavior and um, viscosity and stuff like that we need like first-hand data from mining operators and that's where you can really help us like the experts from the industry because those are um Information and data you cannot obtain from from literature or free sources. So this is really a point um, where we need help from Peruvian experts uh, of the mining industry to, to really um, validate our simulations uh, we do in Munich for the turbines. Um, so we know that it's a problem from a certain percentage, uh, percentage of solids to to, yeah, to to have a good flow in the uh, in the in the uh, fluid, um, but so far from from literature, we do not know exactly what are the thresholds. Um, so, so if you have information for us, I'm, I'm happy to 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 work together with you. or col uh, collaborate. Mm -hmm. Yeah, um, muchas gracias. O sea, justo ahí es uh, uno de los puntos. Nos comenta que quieren. De tener contacto también justo con las empresas mineras para poder hacer mediciones o poder recibir data de, de, sobre justo contenido de sólidos y viscosidad, etcétera eh, para poder, digamos, mejorar los, los, los cálculos y el desarrollo de, 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 de las soluciones. Justo eso es una de las ideas del evento, de poder contactar con, eh, eh, o sea, hacer conocer el proyecto y contactar eh, con empresas mineras que tienen esos datos y que tienen interés en, en ese proyecto. Um, ya yeah, tengo a, a, acá otra pregunta um, eh, de eh, Sadi eh, Jiménez. Eh, ¿Si también están considerando el tema de las plantas tipo pump storage o de pump speicher eh, eh, wasserkraft? Mm. Um, actually, like pump um, pump storages are excluded in our project. Um, that has to do like with the with the research project because in research projects you have to apply for a certain topic. <laughs> uh, you have to have a clear clear view what you want to investigate, and uh, pump storages were already investigated in other research projects, so we excluded it, actually. But I know that there is research on this topic in Germany for underground mines. Um, so if you're interested into it, I can I can. Uh, Give you information ya yeah, muchas gracias eh, entonces en, en ese estudio eh, no están considerando el tema del pump storage eh, eh, o sea del de, de, de almacenamiento bombeado eh, eh, pero sí se hace eh, eh, investigación también de ese tema en Alemania, solo que es en otro proyecto, y con mucho gusto se pueden dirigir. Bueno, luego van a recibir los datos de contacto eh, eh, de Percelinares y Yannick Feldman, y pueden contactarlo y les, les va a dar la información donde pueden in, eh, tener más información sobre el pump storage. Quizás también ese proyecto es más los flujos que ya están, ¿no? Y un pump storage. Es un poco más un proyecto que se puede hacer en cualquier sitio donde hay agua, ¿no? O sea, no está tan ligado a, a, a una mina que lo pueda hacer en eh, prácticamente cualquier, eh, 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 o en muchos lados donde tengo hidroeléctrica, también lo podría convertir en un, en un uh, 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 pump storage. Ya, yeah, no sé, hay más preguntas uh, por el momento en el chat. Um, no, no veo. Uh, um, Uh, um, más, uh, acá tengo una más uh, de doctor James Varela. Uh, en cuanto a la tecnología de turbinas que se está desarrollando en la TU Múnich, ¿cuál es la diferencia y ca características? ¿no? O sea, uh, quizás si pueden mencionar un poco más sobre esa tecnología de las turbinas. Um, no sé si serían ustedes o si está el, el, el colega de, de la, de la uh, TU Munich in que se diferencian uh, esas turbinas, uh, que se están desarrollando mm, i think our colleague from munich is not available right now so i will try to answer it even if i'm not an expert in turbines um, but those are unconventional solutions um, we investigate one in, um, in tube turbine so it looks like a ball um, which is included in a, in a tube in a, in a pipeline mm -hmm. and the other option we investigate um, is uh, um and, and, and radial turbine somehow uh, where the fluid flows over it uh, so those are both um new approaches in 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 research uh, not conventional available right now and we do uh, cfd so computer fluid uh, dynamic simulations on them right now if they would be able uh, or suitable for for slurries mm -hmm. Ya, yeah, eh, muchas gracias. O sea, eh, tienen ahí dos conceptos eh, 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 los colegas de la Universidad Tecnológica de, de Múnich. Eh, una es una turbina dentro de, de, de los ductos, eh, eh, que eh, ahí seguro que si tienen más interés, que también les pueden hacer llegar la información o establecer el contacto. Y la otra es una eh, turbina... Eh, eh, tipo radial y ahora justo están viendo el tema de hasta cuántos sólidos soportan estas turbinas. Ya, justo con eso de los ductos, acá viene la pregunta si existe eh, 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 oportunidad en estudio para el aprovechamiento de mineroductos, ¿no? Eh, donde sí hay mucha presencia eh, de De, ähm, de mucho presencia de, de, de Solidos, ähm, o sea, in, in, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, Mineroducto, also ähm, Rohrleitungen, in denen dann äh, das Konzentrat als Slurry gepumpt wird äh, oder den Berg yeah. runterfließt. Ich bin ja meistens auf sehr großer Höhe und muss das nachher irgendwie in Richtung mhm. Hafen bringen. Ja. Yeah. Um, we consider those uh, scenarios. Uh, we, yeah, we consider similar to the tailing scenarios basically so um, we try to develop those unconventional turbines for exactly those hydraulic transportation pipelines um, but as they yeah, are com compared as well as for the tailing scenario it's very important to, to know the flow behaviors to have good simulations um, so if you have uh, information for us i invite you to uh, collaborate with us because then we can uh, calculate potentials exactly for your plant or for your pipeline Ya, yeah, muchas gracias. Um, o sea, acá si hay interés, contáctenlos uh, um, para intercambiar y ya pueden hacer simulación eh, y evaluar el potencial eh, que existe en, en cada caso. Um, acá tengo una pregunta de uh, Jonathan Espinosa, uh, uh, porque creo que ahora todos hemos tenido delante del ojo un poco unidades mineras muy grandes pero ahí viene la pregunta para el intercambio de datos con la unidad minera tienen algún requerimiento mínimo de producción en toneladas por día por ejemplo minas pequeñas de 150 toneladas métricas por día obviamente no genera la misma cantidad de relave como una de 300 la pregunta. Brauchen Sie eine Mindestgröße oder ab welcher Größe wäre, wären die Daten ähm, äh, interessant, ähm, äh, um sage ich mal äh, äh, Daten auszutauschen? Ja, um, yeah. the, the size of the mine is actually not that important because, um, like if the mine is bigger, energy demand is bigger and the tailings amount is more, so it would create more energy. But if the mine is smaller, the energy demand is smaller and the Um, energy created by the tailing scenario is smaller, so this is like related to each other, and it's not that important because you have a, a specific percentage you can rent can recover of the energy. So, um, we have no minimum size, like, we would like to collaborate with all mines, and all, also small mines are very interesting to us. Yeah, uh, resumiendo, okay. El tamaño no importa, para decirlo así, o sea, tiene interés, da igual si es minera grande, minera mediana o más pequeña, o sea, los datos son interesantes sin tener, o sea, sin importar el, el, el tamaño de la unidad minera. Ya... Yeah. Um. En el chat no tengo eh, más preguntas eh, por, el, por el momento. Con mucho gusto pueden eh, hacer más preguntas. Eh, ya eh, después del evento, eh, mis colegas les van a hacer llegar una, una versión eh, de, de la presentación, donde están los contactos eh, de Yannick Feldman y Percy Linares, eh, para ponerse, poder ponerse en, en, en contacto con, eh, con ellos. Y también todo lo que mencionaba a través de los otros uh, socios uh, del, del proyecto. Si tienen interés, ahí quiero recalcar que en ese caso la gran ventaja de ese tipo de proyecto es que, que es muy fácil eh, de cooperar como comunidad minera eh, eh, con ellos, porque en ese caso no. El, el proyecto ya está cubierto, tengo entendido, ¿no? O sea, el proyecto es ya financiado, es decir, es realmente un un visito, O sea, solo sería intercambio de datos y uh, en, lo, en el mejor de los casos, uh, ojalá se pueda viajar y, y permitir que puedan hacer mediciones o, o facilitarles uh, uh, um, las mediciones para poder, digamos, um, hacer el desarrollo y, y la simulación. Um, ya, yeah, eh, no veo más eh, preguntas. Um, yo tenía una que lamentablemente me estoy, me estoy olvidando, eh, porque ya venían tantas eh, eh, preguntas, eh, pero me parece un proyecto. Um... Así, ah, acá tengo, uh, uh, um, tengo una más uh, de, de, de Edwin Cruzalegui. Uh, um tienen pensado en el impacto de depósito de sales como carbonatos en el equipo eh, en el equipo que genera energía eh, en contacto con relaves o sulfato o sea un tema de o sea eh, si no tengo agua limpia entonces eh, ese tema de residuos eh, quizás también corrosión etcétera eso está está considerado va un poco más creo que a los colegas de la TUM um, bei den algo. Ja, geht darum um, inwieweit berücksichtigt ist das eben dann Ablagerung geben kann von Carbonat oder Sulfat, je nachdem, was in den, in den Tailings alles drin ist und inwieweit das berücksichtigt ist. Um, so we will consider this in a later stage of the project um, right now we are focusing on the flow behavior and fluid dynamics of the turbines um, but i'm very sure that there are materials to build the turbines of uh, which are yeah, resistant or uh, which could handle it um, but we have to investigate this further it's uh, coming in a later stage of the project mm -hmm. yeah está previsto por momento más en el tema del De simul simulación y el desarrollo de los, de los fluidos y de los circuitos y, y ya más adelante es el, el tema que es más a nivel de um, máquina o ¿no? e e e equipos. Ya, yeah. um, no veo más preguntas. Um, sí, acá justo viene una, perfecto. Um, eh, uh, Eh, acá no eh, la una compañía peruana. Eh, no, no entiendo acá. Eh, o, o sea, eh, eh, ¿a qué se refieren con eh, el doctor Varela que si tiene que ser una empresa um, peruana? Creo que para, si el, el socio, eh, los socios que están buscando, supongo que tienen ya, Anwendung en Perú, Statfinden. En ese proyecto eh, es necesario que sea eh, eh, la empresa en Perú. Obviamente estamos en, en, eh, digamos, eh, en la era virtual y eh, eh, obviamente en la sala puede ser que haya también participantes de otros países, como es eh, con otros países que también tienen interés en la tecnología. Uh, yes, actually, that's what our uh, funding agency, the German feder uh, yeah, German Ministry of uh, Research and Education, expects from us. And we are in a in a research program uh, for the international collaborations, and our collaborating country is Peru. So, um, yeah, we are looking for for partners in Peru. Mm -hmm. Ja, in diesem Moment ja, es in Peru, weil so ist es Peru als Pais, sagen wir, Socio, de ese proyecto. Um, eh, Aber uh, durchaus später, das Interesse, das, die Idee ist das ja, denke ich, nicht nur auf Peru zu beschränken, sondern das generell natürlich um, uh, bekannt zu machen. Um, ja. also, Ya, o sea la idea es obviamente más adelante que eso no se quede solo en Perú ahora por el proyecto y digamos por las condiciones del financiamiento del proyecto sí está limitado a Perú pero más adelante obviamente eh, eh, la idea es no solo aplicar esas tecnologías y esos enfoques en Perú sino en, en los países donde 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 sea eh, posible no donde hay suficiente potencial eh, hidroeléctrico ¿no? y, eh, creo que igual se puede poner en contacto uh, con, con ellos uh, Ich nehme an uh, man darf sie trotzdem kontaktieren auch wenn es nicht aus Peru ist das interesse ist auf jeden fall da no? o sie sí, ja. uh, really. ponerse en contacto aunque si sí, sí, no es nicht in no, no sería en Peru. Uh, o sea estamos en un proyecto de investigación um, Acá no, no hay, eh, eh, digamos, um, competencia. La idea es intercambio de información, de conectarse eh, eh, en conjunto, desarrollar y, y aprender. Um, eh, por lo tanto, eh, bienvenido también eh, contactarlos y, y, e intercambiar información y experiencias. Ya. Yeah. Creo que con eso ya estamos. Um, eh, llegando a, a un, un fin de nuestro eh, evento, eh, quiero agradecer a, a, a Percy Linares como ponente y a nuestros, eh, digamos, como panelistas, Yannick Feldman y Thomas Hillick. Eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos eh, ustedes eh, en el auditorio virtual eh, por estar con nosotros e eh, interesarse eh, por ese tema. Eh, van a recibir eh, la presentación. Eh, y um, sigan en contacto con nosotros. Uh, te, siempre tenemos uh, uh, eventos acerca de minería. Y um, ya, yeah, uh, lo más importante en esos tiempos tan complicados, um, mucha salud, cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias. Wir können noch kurz drin